¿Dónde lo prendes tú? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es un honor ser escenario de la presentación de un libro muy importante, recién salido de la prensa, un libro que se titula Luis N. Morones, Los orígenes de la simbiosis perversa entre el movimiento obrero y la política en México, escrito por nuestro amigo Sergio Miguel Cedillo Fernández, alguien a quien hemos tenido la oportunidad de conocer recientemente, con quien hemos firmado un convenio de colaboración interinstitucional entre la universidad que dirige y este Instituto de Investigación Histórica para poder hacer este tipo de eventos académicos, también impulsar la publicación de libros, la celebración de coloquios. En fin, es para nosotros de verdad un honor recibirlos en esta su casa. Nos da muchísimo gusto también que ya estemos poco a poco en medio de la pandemia recobrando la normalidad perdida sin dejar de tomar las medidas sanitarias pertinentes. Es para nosotros un gran gusto poder verlos de cerca. Nunca es lo mismo el contacto directo, personal, cercano con todas estas tecnologías que nos han mantenido cerca, pero lejos a través de las pantallas, de las computadoras y de las redes sociales. Y este es un evento híbrido junto con todas y todos quienes hoy nos acompañan aquí en nuestra sede en San Ángel. Estamos haciendo también una transmisión en tiempo real en nuestras redes sociales para llegar a muchísimos más públicos interesados. Y bueno, ¿qué decir de este libro sobre uno de los líderes del movimiento obrero más importantes de los años finales de la Revolución y de la década de 1920? Un personaje polémico como Morones, uno de los que iniciaron lo que se ha conocido como el corporativismo mexicano. Esta relación política simbiótica entre el Estado que surge de la Revolución y las organizaciones sindicales, una alianza estratégica en donde tanto el Estado como las organizaciones sindicales tenían un objetivo muy claro que se expresaba en esa forma de colaboración, que después se fue desarrollando, se fue pervirtiendo, el Estado fue subordinando a los movimientos y a las organizaciones sindicales. Y bueno, el corporativismo es un fenómeno todavía presente que no nos hemos podido desembarazar de él. Y este es un libro académico muy bien investigado, muy bien trabajado. Es un libro que invita a la lectura y que nos llama muchísimo la atención para reflexionar sobre uno de los fenómenos que siguen siendo parte de la realidad política del México de hoy, 100 años después, y que sin embargo sigue estando presente en la vida política y sindical del México de nuestros días. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Sergio Miguel, bienvenido a esta casa tuya. Y también nos da mucho gusto que nos acompañen en la presentación de este libro Fernando del Collado, César Ruiz Galicia, Pedro Castro, va a moderar Francisco Valencia Castillo y en mi lugar va a estar Noemí Juárez, porque una cosa que nosotros cuidamos mucho es que en todos los eventos académicos que organizamos, siempre hay la presencia de mujeres. Yo les cedí con muchísimo gusto mi lugar a Noemí para que
nos haga conocer sus puntos de vista acerca de este libro que hoy se presenta. Y bueno, no me queda más que darles nuevamente las gracias por acompañarnos. Estoy seguro de que va a ser una presentación muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Agradecemos la palabra del doctor Felipe Espinosa Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También, por supuesto, agradecemos la presencia de los ponentes, del autor y, evidentemente, de todos ustedes. El formato que, de manera autocrática, el autor decidió es que va a haber una intervención de 10 minutos, 15 minutos de cada uno de los ponentes. Al final, el autor hará uso de la palabra y habrá oportunidad de una sesión de preguntas y respuestas que me informan, alguien les pasará tarjetas para que las hagan llegar aquí al presidium y podamos leerlas al final. Me parece que esta última parte es sustantiva porque es la oportunidad de dialogar, de un diálogo entre el público, los ponentes y el autor. Vamos a iniciar esta importante actividad editorial presentando al maestro César Ruiz Galicia. Y me voy a permitir leer, César, una breve semblanza. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UAM Iztapalapa, es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y es maestro en Periodismo sobre Políticas Públicas por el CIDE, tan golpeado últimamente. Es autor del libro Yo Soy 132, Inventario Personal. Ha publicado artículos en medios nacionales e internacionales como La Jornada, Sin Embargo, Tercera Vía, America's Program, entre otros. Es fundador y director editorial del medio digital Tercera Vía. César Ruiz es también ganador del concurso nacional de ensayo del vigésimo aniversario de la revista Zócalo en 2020. En 2021 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y en agosto de ese año se integró como profesor de tiempo completo en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Le damos la bienvenida, pues, a un crack del periodismo y la comunicación digital. Y como se afirma en Tercera Vía, al impulsor de un periodismo que convoca a vivir la política, la cultura, el arte, los deportes y la creatividad como un diálogo entre fuerzas inclementes que, encontrándose de otra manera, se destruirían, que invita a provocar a quienes hacen calle en las ciudades, comunidad en los pueblos y tribu en las fronteras. Tienes la palabra, César. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me alegra muchísimo estar aquí con todos ustedes y con todas ustedes. Me parece que, o sea, bueno, ser el primero siempre tiene sus enormes desventajas, pero voy a dejar la vara baja para que cualquier otro después pueda brillar o cualquier otra. En primer lugar, quiero decir que, bueno, agradecer muchísimo al doctor Cedillo, a Sergio, yo le digo así por el cariño que nos une, que definitivamente existe y que no lo quiero soslayar. Estoy muy, muy contento de estar aquí, sobre todo porque además el agradecimiento es mayor porque soy periodista, dicho sea en mi contra, y eso fundamentalmente lo que significa es que respecto a los historiadores y las historiadoras ya bien formados, soy como alguien más o menos pagano. Entonces, que Sergio haya encontrado que mi herejía podía ser útil para presentar su libro, me parece primero que todo algo que hay que celebrar. Si acaso yo encontraría algunos paralelos entre historiadores y periodistas, y sería que estamos siempre buscando el acontecimiento, que buscamos el registro como una parte importante de nuestra labor,
Y bueno, que generalmente cuando nos preguntan de lo que pasó, acertamos más que cuando nos preguntan qué está pasando. Pero bueno, en cualquier caso, primero me gustaría decir que felicitar a Sergio, porque definitivamente el trabajo que hizo en este libro es muy notable. Yo lo que me encuentro es que hay un trabajo muy serio, muy minucioso como historiador en términos documentales. Realmente es muy rico descubrir no solo las referencias que hace, la consulta de archivos, las fuentes que utiliza, no solo bibliográficas, va a los fondos, que además es una selección muy pertinente y a mí me parece que es algo a celebrar en primer lugar. De hecho, hay una nota muy particular que habla del trabajo que hizo Sergio, el doctor Cedillo, en respecto a lo minucioso que fue, y la recuerdo de hecho bien. Hay una nota al pie de página que son prácticamente dos renglones, y donde él recuerda y logra encontrar un documento que no está firmado, en donde supuestamente Morones acepta y se alinea a la idea de que Francisco Serrano sea el sucesor de Calles y Obregón aceptaría esta propuesta. Es un documento que él mismo señala que no está firmado, pero el solo hecho de haber dado con ese documento y que eso se convierte no solo en un dato curioso, sino incluso que habla del trabajo que realizó tan minucioso y tan oportuno, creo que es solo uno de los muchos ejemplos que se pueden encontrar de que es un trabajo muy serio en términos de los materiales que empleó. Ahora bien, hay una frase muy famosa de Edmundo Gorman, que él era un gran historiador, que le preguntaron en alguna entrevista como: oiga, don Edmundo Gorman, ¿cuáles son los materiales del historiador? Y entonces él se desespera y dice: siempre me preguntan cuáles son los materiales, el tema es cuáles son los espirituales del historiador. Es decir, los espirituales del historiador es cómo se construye su subjetividad, cuál es el bagaje que tiene detrás, la experiencia política, el trabajo que ha realizado que le permite construir una riqueza que creo que en este libro se refleja muy, muy bien. Porque lo que a mí me gusta más, o uno de los grandes méritos que yo quiero realzar del trabajo de Sergio, es que lo que logra es reconstruir sobre todo una época muy, muy, muy interesante, que es la época posrevolucionaria, seguir el curso de este personaje Morones, los vaivenes de su suerte, los dilemas. Al final, hacer política es una serie sucesiva de dilemas morales, y cómo los va enfrentando me parece que logra traducirlo muy bien, recrea universos que ya ahora son inexistentes, pero lo hace de una manera creo que muy elegante, y logra tener ese pulso político para que podamos comprender cuáles son, esta serie de situaciones que va enfrentando y cómo las va resolviendo. Creo que se nota mucho que tiene una trayectoria Sergio, no solo en el ámbito histórico y político, sino que además tiene una enorme cultura y una enorme sensibilidad respecto a lo que implica hacer política en todos los frentes. Entonces celebraría no solo los materiales de este libro, sino también los espirituales, siguiendo a Gorman. Otro punto que quiero resaltar es que se trata de un documento además muy útil y que creo que eventualmente será de referencia para tratar de reconstruir estos episodios tan importantes de los inicios del sindicalismo en México, y sobre todo dándole seguimiento al personaje Morones, que yo personalmente solo tenía algunas noticias de él, pero no lo conocía a fondo, y la verdad que ha sido muy enriquecedor, y me parece además que es una biografía sumamente interesante y que además Sergio logra transmitir muy, muy, muy bien, no solo la situación de Morones en particular y su biografía, sino cómo esto se integra la biografía al proceso histórico, que eso es una parte que requiere además muchísima imaginación reconstructiva, y que yo es algo que también me parece muy notable y muy importante. Respecto al personaje, sí me gustaría solo hacer algunas anotaciones. Primero, definitivamente hay que decir que Morones, tal como nos lo presenta Sergio, es un personaje muy disciplinado, con una enorme capacidad organizativa. O sea, uno podrá decir lo que sea, pero que haya sobrevivido la CROM durante tantos años, más allá de su fundador y más allá de las polémicas en las que él se metía, habla de un tipo con una enorme capacidad organizativa. Además, no solo eso, pues sus vínculos que establece, no solo en términos nacionales, sino además con Estados Unidos, al final de su carrera en Argentina, pues habla de que es un tipo que tiene una enorme capacidad organizativa. Además, hay muchos episodios que Sergio logra transmitir muy bien, en los cuales además muestra esta capacidad de formular documentos, de hacer propuestas, de reunirse con personas, personajes del poder en todo momento, de articular, de sumarse
Y me parece que es algo muy, muy interesante este personaje que vale la pena recuperar. También que tenía una capacidad oratoria muy notable, como Sergio mismo lo dice, pero a mí me llama la atención que los fragmentos en los cuales Sergio recupera momentos clave de sus intervenciones públicas, pues es alguien que tiene una oratoria más o menos barroca, sinceramente, pero sin embargo logra conectar muy bien con los auditorios a los cuales se dirige, y eso también me parece muy, muy llamativo, y me parece que es parte del mérito y del personaje que él mismo se construye, además resaltando respecto a los obreros por la forma que tenía de vestir, por su físico, por sus formas. De todos modos, que logre conectar con su auditorio habla de un liderazgo que realmente hay que tener en cuenta. Otra cosa me parece notable de él es definitivamente su lealtad. Sergio mismo lo menciona, pero me parece que no es algo menor, sobre todo en una época en la cual era muy fácil cambiar de bando. Generalmente Morones tuvo una fuerte lealtad, sobre todo con Calles, especialmente en el tema de cuando se van al exilio, como Sergio mismo recupera, pues yo creo que era una prueba final de lealtad. Y para ir cerrando, bueno, hay cosas que también vale la pena, digamos, del lado oscuro de Morones, que vale la pena mencionar. Primero, bueno, que él reprimió, como Sergio mismo recupera, cuando fue secretario de Estado, al movimiento ferrocarrilero, que como él mismo menciona, nunca se integró del todo, bueno, prácticamente la CROM nunca se integró, y eso es algo súper importante. Entonces tuvo un papel también como secretario de Estado que creo que iba en contra de cosas que de alguna manera él mismo fue construyendo. Parece en su biografía que no hay contradicción, pero yo creo que sí es una contradicción importante. Otra característica, yo creo que nunca supo en qué momento había que hacerse de lado dentro del panorama público, y eso creo que lastimó un poco la trayectoria que tenía. Chateaubriand, que es tiene un libro de memorias que a mí me gusta mucho, que se llama Memorias de Ultratumba, que es un texto es de los mejores textos que hay, yo creo, sobre memorias de este género, digamos, como género. Y él no le cae muy bien a Napoleón, pero lo define muy bien. Y él dice: Napoleón no estaba hecho para la desgracia. Era alguien que no tenía el genio que se crece entre las adversidades, sino que generalmente es genial cuando las cosas le van bien, pero cuando vienen los problemas no suele ser tan brillante. Yo creo que diría lo mismo de Morones por la biografía como la presentan. Al principio elige muy bien, es la clase de persona política con mucho tacto que siempre va al auxilio del que va ganando, pero llega un punto en el cual comienza a caer en desgracia y comienza a cometer errores políticos, como que a mí me parece que ya eran muy claros, como el tema del almazanismo, pues como que no iba a dar mucho, pero tomó una serie de decisiones que a mí me parece que ya no eran tan, pues como nos tenía acostumbrado, por lo menos cuando se construye su personaje. Y bueno, para cerrar, lo que yo diría es, ¿cómo podríamos juzgar un poco a un personaje como este? Isaiah Berlin tiene un libro que se llama Impresiones Personales, que me gusta mucho, en donde fundamentalmente lo que hace es hablar de gente que conoció y admira, y hace un elogio de estos personajes, y es un librazo. Y digamos, ahí es lo que dice fundamentalmente, hay una idea central, más allá de la frase, que a mí me parece muy relevante, que él dice que estos personajes no hay que juzgarlos por sus virtudes privadas, sino por sus virtudes públicas. Entonces no hay que juzgar a estos personajes por si era buen esposo o buen hijo o buen amigo, etcétera, eso pasa a ser irrelevante, sino por sus virtudes públicas, o es decir, cuál era su visión, cuál era y qué tanto logró a partir de su accionar público acercarse a constituir esa visión. Yo creo que Morones, de alguna manera, en un primer momento es un personaje público al que habría que elogiar en términos de que él logró construir las bases de una organización obrera que no había en ese momento. Después habrá que ver, y yo lo que diría es, en el caso de Sergio, que es después de leer este libro, lo que diría como virtud pública, que nunca deje de escribir, independientemente de lo que haga, que nunca deje de escribir libros de historia, porque es bastante bueno y hay una vena de historiador que tienes y que vale la pena que nunca dejes. Muchas gracias, César. Pues seguramente este acicate que le haces a Sergio le servirá para continuar con esta beta de historiador. Quisiera pues dar la bienvenida a familiares, amigos, conocidos de Sergio. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de omitir a alguien.
solamente quisiera mencionar la presencia muy cariñosa de Cristina y de Miguel, los papás de Sergio, para quienes pues pido un aplauso. Bienvenidos, Cristina y Miguel. Y bueno, todos los amigos de Sergio, de muchos lugares, la trayectoria de Sergio ha sido bastante zigzagueante, entonces ha tenido oportunidad de sembrar amistades en distintos lugares. Bueno, pero San Sebastián es su lugar de origen y hay una representación de San Sebastián bastante, bastante nutrida. Bueno, continuando con el programa, tendremos la presentación del maestro Fernando del Collado. Es periodista y es maestro en análisis político por la Universidad Complutense de Madrid. Es realizador y conductor del programa de entrevistas Tragaluz, aunque hace tiempo que no te leo en Milenio con Tragaluz sí, pero con Trasiego no. Autor de esta columna Trasiego, que se publicó o se publica en Milenio, no sé. Fue editor del semanario político Enfoque en el diario Reforma. Fue coordinador editorial de publicaciones en el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha colaborado para Milenio, El Universal, CNN Expansión, MX y otros medios internacionales como El País, San Diego, Unión Tribune y la DPA, la Agencia Alemana de Prensa. Durante 15 años, Fernando impartió cátedras en licenciatura y maestría en periodismo político en su alma mater, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es autor de los libros Voces Desechables, que publicó Océano, Homofobia, Odio, Crimen y Justicia de Tusquets, Ciudad de Odios, es su más reciente libro, de Grijalvo. Recibió el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en 2003, el Premio Nacional de Periodismo Rostro de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo en 2013, y el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo en 2021. En Tragaluz, quien hayan tenido el privilegio de ver este programa, Fernando del Collado es un entrevistador implacable que se prepara, investiga, hurga en la vida de sus entrevistados y durante 30 minutos los acorrala. Pero cuando es él el entrevistado, Fernando es un dulce. Te escuchamos, Fernando. Muchísimas gracias. La presentación implacable me pone cuadrado. Vamos a ser implacables entonces. Primero agradecer, Sergio, de verdad la invitación a todos ustedes por participar en esta presentación de este libro. Me parece que estamos hablando de entrada de un gran personaje. Es nada menos que Luis N. Morones. El ejemplo más audaz, más vivo de toda la cultura política en este país, al menos del siglo pasado. Entonces, ya de entrada tenemos que celebrar esta publicación, Sergio, que te hayas animado, que te hayas involucrado en una biografía tan extensa, tan rigurosa, como bien lo marcaste desde un principio. Yo quiero hacer algunos apuntes instantáneos de la lectura, si me permiten. Sí, primero, el título. El título es, desde mi punto de vista, ya muy provocado, implacable. Si seguimos la presentación. Se llama Luis N. Morones, los orígenes de la simbiosis perversa entre el movimiento obrero y la política en México. Y si nosotros ya detectamos, hay un adjetivo que dice perverso. Y este adjetivo por sí mismo ya es negativo. ¿Qué intenta entonces el autor Sergio? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿A qué ámbitos de provocación nos está orillando con esta adjetivación? ¿Qué hace posible esa perversidad? ¿Cómo se define esa perversidad? Y aún más, ¿toda relación de poder se antoja perversa? ¿La acción política es en sí misma perversa? Son como de entrada las primeras llamadas que uno tiene cuando ve esta investigación. Es también, me parece, la más poderosa
invitación a inmiscuirse en la vida de uno de los líderes sin duda más importantes celebrados de la época postrevolucionaria en el ámbito del sindicalismo. Es también la construcción en sí mismo, en su estilo personal de liderazgo, de una cultura política que también muy bien lo marcas en todo el corpus del texto. Ese es uno de los primeros aciertos que tenemos al leer este libro, sin duda. Y también me parece que representa la fidelidad de una cultura muy mexicana. Vemos en Morones, y aquí mismo Sergio en el libro lo va describiendo, desde una lengua viril, machista, hasta una confrontación con los poderes, desde bravucona. ¿Sí? Entonces vemos la composición de una biografía que, si me permite, va en dos líneas. ¿Sí? Una es la descripción del liderazgo, de la composición de un líder sindical, su relación con el poder de la época, y otras, el perfil mismo de este personaje. Sergio en ningún momento, me parece, o mejor dicho, a ver si no estoy mal, Sergio, no sé si intenta, y eso a ver si lo ponemos a la mesa, si intenta hacer una división entre la vida privada y la vida pública. Aquí se antoja y se dice que es una biografía prácticamente del ámbito político. Y la pregunta, o si se quiere no ser perverso, ¿hay una distinción? ¿Existe esa distinción? ¿Somos unos en el ámbito privado y somos otros en el ámbito público? ¿No? Estas son pues las características, me parecen importantísimas, que invita a esta lectura. Acercarnos a este personaje, ¿sí? Que a través de él, a través de Morones, se aglutinan una barbaridad de espejos, si me permiten, de la cultura política mexicana. Como ya lo dije, la virilidad en el habla, el empuje reformador, aglutinador a través del machismo, de la imposición, el lenguaje burocrático confuso, cantinflesco, el oportunismo, la apropiación del pueblo como mercancía política, la aprobación del país mismo, el abuso del poder, la impunidad, la salamería, el ejecutivo, el enriquecimiento abusivo vía recurso público, la aspiración social, la escalada clasista, el clientelismo, la corporación obligada, la vendetta política rupestre, si me permite, la traición como recurso de ascenso político. Todo esto lo vemos sin duda en todo lo que Sergio logra con una gran maestría tejiendo a través de los documentos y logrando esta biografía del poder. Quiero detenerme en algo, o a ver si me permiten que nos detengamos. Morones nace el 11 de octubre de 1890. En 1907 es ya un consolidado técnico electricista. Morones tiene entonces 17 años. Según descubrimos de la información que va tejiendo nuestro biógrafo, está en los últimos peldaños de su adolescencia. ¿Sí? La conflictiva y, ¿por qué no?, perversa adolescencia. ¿Sí? A esa edad, Morones hace uso de tarjetas de presentación como electricista y la firma como Luis N. Morones, nombre por el cual será hasta ahora reconocido. ¿Qué es esa N con el punto? Nombre por el cual es. ¿Qué es esa N con el punto? Nuestro biógrafo recoge que se pensaba que la N era quizás por un segundo nombre: Napoleón, Nicasio o quizás Nepomuceno. Pero el autor nos señala que, según la evidencia documental, la N era un homenaje al apellido materno, Negrete. Fíjense ante qué estamos. Desde mi punto de vista de lector emocionado, quizás progresista, eso me parece uno de los ejemplos más interesantes de darle primacía
a la madre que al padre en un periodo por demás profusamente machista. ¿De qué personaje nos va a hablar entonces Sergio? ¿De quién estamos hablando de Morones? Es un guiño quizás no solo al cariño y el agradecimiento de la madre, sino quizás también un ajuste de cuentas con el padre. Fíjense las potencialidades de la lectura que ofrece de entrada este libro. ¿Sí? Y es así como de cada dato Sergio va construyendo, verificando, confirmando los distintos eventos, insisto, políticos más que personales de Luis Morones. Es algo que uno echa de menos en esta biografía, por cierto. Hoy, por fortuna, los apellidos, o me parece una feliz fortuna, pueden ya estar a elección. Pero antes no. Entonces, imagínense este gran personaje disruptor desde su adolescencia y quizás esta instantánea que Sergio nos trae nos habla ya de una configuración de un hombre que probablemente a fuerza de voluntad ya tiene una decisión de hacer lo que él diga, como él diga y cuando lo crea conveniente, que es uno de los perfiles que después Sergio resalta de Morones. A mí me gusta, y por eso los invito a leer este maravilloso trabajo, yo lo gozo leyendo en dos rieles, dos niveles, si ustedes me permiten. Uno es precisamente ir descubriendo el método, la ruta que ejerce el investigador para ir recabando la información. Aquí valen los datos, valen los archivos, valen los testimonios. Pues conforme uno va leyendo página tras página, uno se puede perfectamente imaginar o si quisiera uno trasladar qué fue lo que hizo, hasta dónde rastreó, hasta dónde se movió para conseguir esta información. Y un segundo nivel que también ustedes, si se aventuran, es precisamente las inferencias o las valoraciones que el propio autor nos va haciendo en medida que va desahogando esa información. Su propia jerarquización ya es una valoración. Por eso mismo llama la atención que desde el título diga una simbiosis perversa entre el movimiento obrero y la política mexicana. Que por cierto, no hay, hasta donde tengo registro, ninguna referencia directa de la palabra perversa en el corpus del libro. Entonces, el autor muy hábilmente nos pone en consideración esa valoración. Son dos ejercicios de lectura y sobre todo de lecturas en las biografías. ¿Qué hace Sergio? Me parece que en conjunto logra una mesura y un equilibrio, como decimos en el periodismo, un equilibrio informativo, que hace que presente los datos y que provoque al lector para que sea el lector mismo a través de los datos, de la confirma, valor incalculable. Es una lectura perversa. Fíjense, hay otro momento y vamos a seguir deteniendo para seguirlos invitando a leer. Hay una foto que da la portada, que es la foto que está y que hoy, como bien dice Sergio, está en las instalaciones de la CROM. Está Morones, probablemente en el ocaso de su vida, ¿sí? De traje. Pero hay otra foto que a mí me llamó la atención, que está en la contraportada y que también lo vemos dentro del libro, que es, en fin, lo señalo, porque describe, me parece muy bien, o una parte muy bien de Morones. Está dos personas mayores, están dos jovenazos, yo me atrevería a decir que son adolescentes, ¿sí? Y se lee Rafaela Negrete, Ignacio Morones, padres, Luis Enrique Morones y Luis Morones, hijos, 1927. ¿Por qué
Y ahí es cuando uno resuelve uno de los enigmas que desde el principio como lector tuve. Presenta y dice que Morón es hijo único de Rafaela Negrete. ¿Sí? Y vemos que Morones tiene, o hasta el final de la lectura nos damos cuenta que son seis hijos. Y tenemos un Morones que antepone la N simbólicamente al apellido paterno. Y al final, Sergio nos revela que son seis hijos, tres de ellos con el Luis por delante. Luis Enrique, Luis y Luis Hernando. Y los otros tres hermanos, o los otros tres hijos, son mujeres y tienen distintos nombres y curiosamente no tienen el nombre de la madre, que es Berta. ¿Sí? ¿Cómo cierra el círculo? ¿Qué lecturas son esas? ¿Sí? Tengo el registro que las tres mujeres son seis hijos aquí registrados en este libro. Tres de nombre Luis y las otras tres, Josefina, Elvia y Alma. ¿Sí? Quien da la fuente, por lo que entiendo, es Leticia, debe ser, me parece, la nieta, que seguramente está por aquí, ¿no? Okay. Bueno, pero lo que quiero es el provocador del libro, de la lectura, ¿no? Y vemos también una descripción de un Morones donde se habla que es parrandero, que es abusivo en el poder, ostentoso. Entonces, fíjense esta gran, enorme construcción biográfica con todas las contradicciones de una figura tan importante, tan significativa para la historia de la Revolución Mexicana. Sergio observa tres características, también ya César nos hizo favor aquí de resaltar en la figura de Morones, por lo cual lo convierte en un gran líder. Una es la extraordinaria capacidad organizativa y de dirección, la otra su visión estratégica y táctica y el uso magistral de la oratoria. ¿Sí? Estos tres ejes son los que el biógrafo nos resalta de Morones y lo que quizá nos ayuda a comprender su extraordinaria liderazgo de Luis N. Morones. Estamos hablando nada menos de un personaje político, público, que estuvo activo o en la esfera del poder por más de 40 años. ¿Qué capacidad tuvo este personaje para mantenerse, acceder, impulsar, denostar y hasta silenciar a sus enemigos políticos? No, es perversa, como quizás la política misma, perversa. ¿Qué es perverso? Y aquí las preguntas que antojan. ¿Es perversa su relación y complicidad, lealtad con Elías Calles? ¿Es perversa la formación de la CROM y su expansión vía negociaciones de contratos colectivos con los empresariales? ¿Es perversa la formación y conducción de un partido? ¿Es perversa su maniobra para repartir curules entre los suyos y buscar candidaturas, municipalidades, gubernaturas, también entre propios? ¿Es perversa su cercanía con los liderazgos corporativistas de trabajadores en Estados Unidos? ¿Es perversa las encerronas e intrigas palaciegas con los jerarcas para alcanzar acuerdos en lo oscuro o ya en la vía pública? ¿Es perversa su decidida participación en el conflicto religioso de los años 20 y 30? ¿Es perverso su anticatolicismo? ¿Es perverso su anticomunismo, surgido de un anarquista? ¿Es perverso su papel en la construcción del desarrollo económico que pudo haber sido el pivote del milagro mexicano ya en los 40? ¿Es perverso su liderazgo implantado con bravuconerías, dádivas, imposiciones y autoritarismo? ¿Es perverso su ostentoso despliegue de riqueza, sus cuantiosas propiedades, coches,
su confrontación con el célebre también y líder sindical Lumaro Toledano, es perversa su participación en dos asesinatos. Es perverso también haber mantenido o llevándose consigo varios secretos. Esto es el libro y este es el gran motor de la literatura, de la biografía que nos presenta Sergio, si me permite sintetizarlo. Y a manera de provocación para que nos metamos en este personaje, que es también tutor, maestro, aleccionador de los fideles Velázquez que le siguieron, y de los que al final el propio autor nos pone en un espejo y nos dice, ¿siguen o no siguen presentes este tipo de liderazgo? Y para redondearlo, pero nuestra evolución justamente la figura de hoy, la lideresa más quizás famosa, que es el Ester Gordillo. Es esto el portento del libro que estamos hoy aquí presentando. Y hay algo también que no es importante para la curiosidad, para también contribuir a evitar la postergación de la impunidad, si me permite, Sergio. Luis N. Morones estuvo señalado en dos asesinatos. Y lo vemos en este libro con una pulcritud que se agradece porque da las dos versiones de los sucesos. Aquellos que lo acusaron directamente y aquellos, como el propio Luis N. Morones, que defendió su inocencia. Pero la verdad sigue aún por aclararse, según entiendo. Hoy todavía no tenemos la certeza ni jurídica ni histórica de quién mató al diputado fiel y nada menos que al otro involucrado o al que se le involucró directamente con Morones, al mismísimo caudillo Álvaro Obregón. En el libro vemos este gran despliegue de ponernos ante nosotros o releer estas dos acusaciones y toda la defensa y todas las versiones. Por eso me parece hoy muy importante recomendar su lectura, acercarnos con esta enorme provocación, la famosa perversidad. ¿Sí? ¿Fue perverso en su actuar? ¿Es perversa en sí la política? ¿Es perverso en sí las organizaciones sindicales y su relación con los otros poderes? Es esto, me parece, lo que logra Sergio llamar atención en presentarnos en este trabajo, que recomiendo ampliamente y que seguramente no se arrepentirán de leerlo porque es de una mesura, de una honestidad y de un rigor intachable, salvo aquello, por supuesto, que quedó pendiente desde mi punto de vista, que son esos momentos únicos, importantísimos de la vida privada de Morones, que quizás hubieran dado mayor coherencia y consistencia a lo hecho en lo público como en lo privado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Pues coincido, o sea, en una época en la que hay tantos manualitos de historias y de historiadores al vapor y tantas novelas históricas, leer un libro como el que está publicando Sergio, pues realmente reivindica el trabajo del historiador. Me voy a permitir hacer un comentario a esto que dijo Fernando y que le ha quitado el sueño, ¿no? El verbo, el adjetivo, perdón, perverso. Yo creo que si le quitamos el adjetivo al libro, o sea, el libro se llama Los orígenes de la simbiosis o perversa entre el movimiento obrero y la política en México. Si le quitamos el adjetivo y lo dejamos como Los orígenes de la simbiosis entre el movimiento obrero y la política en México, no pasa absolutamente nada. Ergo, Sergio es un provocador. Sergio lo que hace es provocar y es una estrategia mercadotécnica. Ah, le voy a poner algo
que en Sanborns se venda, porque si no, pues mi libro no se va a vender. Entonces, me parece un acierto, Sergio, porque uno leyendo, coincido contigo, Fernando, leyendo el libro, pues es un ser humano como, con debilidades y con fortalezas, un hombre que a los 17 años, como dices, ya estaba hecho y derecho. Entonces, en realidad, podría haberle puesto incluso signos de interrogación, ¿no?, al adjetivo. Y en cuanto a la N, a la misteriosa N, hay un caso que es el de Andrés Enestrosa Morales, ¿no?, un caso de matriarcado. Enestrosa es el apellido de la mamá. Entonces hay casos aislados en México de cada 20 o 30 años, pero sí tenemos ejemplos de personas, de hombres, que han decidido anteponer el apellido de la mamá al del hombre, que lo que dicen los abogados que es el derecho natural, pues es, me parece muchísimo más lógico que vaya primero el apellido de la madre antes que el del padre. Bueno, pero es una opinión personal. Enseguida, me da mucho gusto presentar al doctor Pedro Castro Martínez. Bueno, su currículum es impresionante, entonces me costó un poco de trabajo sintetizarlo. Pedro Castro es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Londres, es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, autor de alrededor de 80 artículos en revistas especializadas y 15 capítulos de libro, así como autor de, entre otros, los siguientes títulos: Geopolítica y Expansionismo en Brasil Contemporáneo. Antes de seguir con los títulos de sus libros, les pido que pongan atención en la diversidad temática. O sea, igual habla de Brasil que de Walt Whitman, lo que denota un espíritu con una gran curiosidad intelectual y con una capacidad de trabajo impresionante. Entonces, pues es un privilegio, Pedro, que estés con nosotros. Adolfo de la Huerta y la Revolución Mexicana, Adolfo de la Huerta, la integridad como arma de la revolución, Adolfo de la Huerta, el desconocido, Antonio Díaz Soto y Gama, genio y figura, A la sombra de un caudillo, vida y muerte del general Francisco Serrano, Álvaro Obregón, fuego y cenizas de la Revolución Mexicana, El vuelo de la utopía, la educación rural durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, Carlos A. Madrazo, el último mito de la Revolución Mexicana, Carlos A. Madrazo, pensamiento y acción para tiempos inciertos, y ese último que comentaba que me encantaría leerlo, ¿no?, Walt Whitman, un poeta supremacista contra México. Seguramente muchos de ustedes conocen el poema Carpe Diem de Whitman, que es un elogio a la entereza, al optimismo, y no me lo imagino como un poeta supremacista contra México. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Desde luego, me congratulo de estas compañías tan distinguidas que tengo en la mesa. La verdad, se han dicho cosas muy interesantes, muy útiles, muy para la reflexión, y desde luego, qué bueno que tengamos lleno. No siempre se llenan las salas cuando hay presentaciones de libros. Muchas veces las presentaciones son más cuestiones de compromiso, pero veo que aquí no es así. Agradezco mucho la honrosa invitación que me hizo el doctor Sergio Cedillo Fernández para comentar su más reciente libro, Luis N. Morones, Los orígenes de la simbiosis perversa entre el movimiento obrero y la política en México, publicado por Bonilla Editores en este 2022. También al director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, el doctor Felipe Espinosa Ávila, por ser anfitrión de este acontecimiento que sin duda será memorable. En obsequio a la paciencia de los amables asistentes a ambos lados de esta mesa, procuraré, y no es promesa de político,
hablar tan solo de aspectos que me parecen esenciales del contenido de ese trabajo. Bueno, hay muchas cosas que ya se han dicho que son muy interesantes, ¿no? O sea, en algún momento sentí yo que estábamos un poco en una sesión psicoanalítica a propósito de las perversiones y la cuestión de la madre y el padre. Dije, ¡ah, caray! No había pensado tanto en eso, ¿no? En realidad, pues es una, recurrir a estos títulos con adjetivos, pues como ya lo comentaste, o sea, perdón, Sergio, si te estoy contradiciendo, pero a mí me parece que es mercadotecnia, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, pues digo yo, pues o sea, como que el título ya está diciendo mucho, ya está sesgando, ¿no? Lo que además se desmiente en el mismo contenido del trabajo, porque en realidad, Sergio, en general es bastante objetivo en lo que él dice. Y tiene muy buen manejo de las fuentes. Y Sergio ha levantado piedras, me consta, tenemos muchos años de andar en esto. Sergio nunca se detuvo en encontrar, buscar. Y fíjate que acabo de hablar con fulanito de tal y tiene unas fotografías de quién sabe qué. Yo ni en cuenta, yo ni idea. Yo llevo muchos años trabajando distintos temas. Y sí, la verdad me sorprendió muchas veces, Sergio, de ese afán de estar buscando y encontrando cosas, ¿no? Ahora vi a los descendientes del líder fulanito de tal que casi ya nadie se acuerda de él y encontré esto y encontré lo otro y todo este tipo de cosas. Pues bueno, ya se ha dicho desde un principio que esta obra es un acontecimiento editorial, una valiosa contribución a la historiografía mexicana, en particular el tema del Estado revolucionario y el movimiento obrero. Hay que decirlo, ya era necesario un trabajo de este tipo. No existía, ninguna biografía solvente de Luis N. Morones, más allá de semblanzas sesgadas en favor o en contra, en torno a su figura. Eso es algo muy importante. Y como que en esta, en estas orientaciones, muy frecuentemente, en casi todas, yo diría, como que Morones se termina en un año determinado, cuando Morones tuvo una carrera larguísima. Tuvo una carrera muy larga. Es decir, Morones se retira de la cosa pública hasta que le da la gana. Es decir, no es que él haya gozado siempre de los favores del poder, por supuesto, o de la misma manera, pero siempre Luis N. Morones fue un hombre relevante. Tanto así que Lacrón sobrevivió a todos los embates y además Lacrón sigue existiendo y además pues es una confederación pues destacada en nuestra historia presente todavía, ¿no? Ciertos trabajos académicos sobre el tema en los 60s y 70s del siglo pasado plantearon en términos negativos el desempeño y la obra de este líder, por malas o por buenas razones, en su paso por el tiempo. Con el telón de fondo del movimiento obrero, súbdito en su mayor parte al Estado autoritario, Morones ganó un lugar entre los arquitectos fundadores del sistema político mexicano, en el sentido de echar las bases del sistema corporativo, antidemocrático por añadidura, que hizo posible, con otros elementos, una larga estabilidad política en este país. Sabíamos de él gracias a trabajos críticos del movimiento obrero histórico, de Lacrón, del Estado aliado, de la debilidad crónica del obrerismo independiente. Para muchos de nosotros, sobre todo en nuestra etapa estudiantil, era el antecedente indispensable para comprender el sistema político en el que brillaba naturalmente con más intensidad la Confederación de Trabajadores de México, es decir, la gente como yo,
somos de esa generación, ¿sí? Somos de la generación de la CTM, es decir, tampoco se me malinterprete, es decir, simple y sencillamente, pues desde que yo tuve esa razón hasta épocas relativamente recientes, pues la CTM era un elemento importantísimo en el sistema político mexicano, quien tenía desde luego, que tenía en el frente, pues a un personaje también interesante, pero yo diría que menos conocido a pesar de todo, que fue Fidel Velázquez, porque Fidel Velázquez no hablaba. Acuérdense que Fidel Velázquez dormía. Bueno, es lo que yo me acuerdo. O sea, en la reflexión, él se ponía sus lentes oscuros y dormía. Ustedes se acordarán, en sus entrevistas, no, como dice el dicho, pues no soltaba la sopa. Luis N. Morones sí, ¿eh? Luis N. Morones. Luis, a lo que le pusiera, le entraba. Don Luis, le entraba. Que había que hacer un debate con fulanito de tal en la prensa, lo hacíamos. Y que si había que decir esto, lo hacían. Y que si se defendía por su supuesta participación en la muerte de Calles, pues también se defendía. Se defendía todo, ¿no? Él fue muy, afortunadamente, él habló bastante. No sé si estás tú de acuerdo con eso, porque eso es eso es solo puro para los historiadores, ¿no? O sea, entre más hables, pues muchas gracias, ¿no? Y voy a poder llenar más parrillas. Esa es la mera verdad, ¿no? No hay que olvidarse también de un personaje que tiene que ver mucho con el CROM, CTM, por supuesto, que fue el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el que patrocinó, naturalmente, la CTM en su afán de contar con novedosas instituciones ligados al estado de masas que él encabezaba. Es decir, en estas, en su política transformadora, por decirlo en un término de moda, pues estaba también hacer un movimiento obrero oficial distinto, desde luego, a la CROM. Y para eso lo que se hizo fue pues hacer todo un trabajo para acabar de debilitar a una CROM que ya en la época de Cárdenas estaba ya debilitada, ya era un cuerpo anquilosado y plagado naturalmente de abuso y corrupción, cuya liquidación era necesaria. Necesaria en términos naturalmente de los intereses cardenistas. Aquella organización CTM con Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez al frente despertó un optimismo sin fundamentos respecto a la sana renovación de la vida política. Con Luis N. Morones debilitado, hecho a un lado e incluso desaparecido o desvanecido en buena parte del espectro político. En el lado obrero, los hombres cambiaron, hubo una relativa renovación generacional en los liderazgos, pero pronto se vio que no fue tal. Y un Morones, al que muchos apostaban su muerte política, gozaba de cabal salud. Hay una parte que no quiero, desde luego, que nos quede como un hueco. La caída de Morones empieza con las acusaciones hechas por el presidente Álvaro Obregón de acusarlo de haber sido el autor intelectual de la muerte de Francisco Fiel Jurado y del secuestro de otros senadores, que también fueron amedrentados en ocasión de los llamados tratados de Bucarest, ¿no? Aun cuando conservó su buena relación con Plutarco Elías Calles, pues como que ya fue también recibiendo su momento de desaires busca un hombre político, como se dice, un animal político, como era Luis N. Morones, buscar dónde puede quedar. Ahí es donde se explica precisamente esta llegada al acercamiento
al almazanismo, ¿no? En donde ahí va a coincidir con sus enemigos históricos de la política de otras épocas, que son Sotuigama, agrarista, enemigo de Calles, por supuesto, también con don Jorge Pretolauren, a quien yo lo conocí, dicho de paso, porque yo tuve también largas pláticas, el único sobreviviente, yo creo, de aquella época, uno de los dos importantes, y total, iban de la mano, ellos que se pelearon tanto y que se daban tantos, digamos, puntapiés por debajo de la mesa, pero como decía Churchill, ¿no? La política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Uno a pensar 20 años atrás que estos señores se iban a reunir. Esta alianza de personajes en torno a Almazán no debe ser ignorada respecto a los mismos planes callistas respecto al Partido Nacional Revolucionario. Ninguno de los tres, con sus respectivas organizaciones, fueron invitados a la convención de Querétaro, en donde se creó el PNR. Hubo grupitos que se decían agraristas y cosas por el estilo, pero ellos no fueron invitados. ¿Qué significa? La política está tomando ya otra, digamos, otra dirección, incluso por el mismo Plutarco, el Díaz Calles, ¿no? Yo quisiera también hacer una mención, aunque sea muy, muy rápida, respecto a las acusaciones que se le hizo a Morones respecto a haber participado en el asesinato del general presidente electo Álvaro Obregón, con quien ya estaba muy distanciado. Pero fíjense que aquí pasó una cosa muy curiosa. No hay manera de probar que Morones haya participado en el atentado. No hay manera. Sin embargo, hay un testimonio interesante de el mismo que recogió el mismo Sotuigama en algún momento, de que sí había personajes que estaban conspirando para matar a Obregón, y entre ellos estaba Luis N. Morones. Y estaba el mismo Tezón que también. Que había sido, ¿cómo se llama? Secretario de Hacienda y esto, ¿no? Entonces, esto como que deja algo para la curiosidad. Pero para Sotuigama, dice, pues a lo mejor no participó él directamente en todo esto, pero sí creó el clima para asesinar a Obregón. Dice, oye, pues también, pues, ya no te das tregua, o sea, cualquier argumento para ti es bueno, ¿no? Bueno, decíamos que, es que hay muchas cosas. Desde luego, pues aquí quienes me han hecho, quienes han estado con nosotros, nos han antecedido en cuestiones también muy interesantes. Por ejemplo, Morones estaba... Es un personaje muy importante en el conflicto de la Iglesia contra el Estado caísta, por supuesto, ¿no? Consta que yo no hablo de persecuciones, ni estoy hablando de cosas así, sino simplemente yo lo que estoy diciendo es que Morones fue muy importante en el conflicto, fue mucho, muy importante. Acuérdense de la Iglesia Católica Mexicana, acuérdense de las debates, aquel famoso debate en el Teatro Esperanza Iris, si mal no recuerdo, en donde aparece, discute, por ejemplo, con el licenciado Luis Mieri Terán, que vivió muchos años, y con otros todo, ahí estaba Puskás Abraham, que estaba, ya no recuerdo quién más, pero Morones le entraba, o sea, Morones le entraba al asunto, a lo que fuera. También hay que decir, como algo muy interesante, algo que es para reconocérsele a Luis Morones. Luis Morones
armó un plan de espionaje, como está en el libro, un plan de espionaje en la embajada de los Estados Unidos en México, en donde se lograron descubrir ciertos planes que tenían supuestamente los Estados Unidos para invadir México, ¿no? O sea, la verdad es que el plan se hizo, pero de ahí a invadir este país pues tampoco era tan sencillo. Pero a raíz de esto, la naturaleza de ese, en esos momentos de las relaciones entre México y los Estados Unidos cambiaron. Un embajador, el embajador Sheffield, que era un intervencionista, sale rápidamente de la embajada y es sustituido por un embajador, amigo de México, ¿sí? Que es el señor Dwight Morrow, ¿no? Que fue un embajador sumamente capaz, sumamente eficiente y fue tan importante también en diseños políticos que iban, que eran como, que eran sugerencias y como necesidades que tenía este país, ¿sí? O sea, el PNR no se puede explicar sin el embajador de los Estados Unidos. No se puede explicar. ¿Por qué? Mire usted, general. Usted tiene que hacer esto y esto. O sea, usted tiene que hacer que el aparato político derivado de la revolución, que el ejercicio del poder por parte de ustedes sea legítimo. Y para que sea legítimo, es necesario pues, que tengan ustedes un sistema de partidos. Sí, pero le estamos abriendo la puerta a los reaccionarios. Sí, pero ustedes nunca van a perder, porque ustedes dominan todito. Y dice, ahí es cierto, eso es verdad. Tienen toda la razón. Si los revolucionarios somos más que los reaccionarios, pues siempre vamos a ganar. Y ahí se fueron con el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? No quiero dejar de mencionar también, agradeciendo su paciencia, que Sergio nos recuerda, en su trabajo una idea constructiva de Jorge Luis Borges, que viene muy al caso. Dice, abriendo comillas, que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una paradoja en mundo. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Esta es una de las grandes verdades, ¿sí?, del biógrafo y de su trabajo. Esto lo dijo Borges, lo tienes tú muy presente, ¿no? Sergio nos ha revivido a un personaje en sus diferentes épocas. Eres un auténtico biógrafo. Usas desde luego siempre datos duros y la mejor información disponible, libre de fobias y de filias. Quiero desde luego borrar la palabreja, ¿no?, de la traducción, ¿no? Bueno, ahí tú sabrás. Para defecto tan común de fobias y filias en algunos historiadores que no pierden oportunidad para transgredir una regla de oro, que son los parámetros de la objetividad. O sea, como lo tuvo hace un momento Fernando, o sea, el periodista está a los datos, ¿no? O sea, para que la gente tome su posición, en función de los mejores datos disponibles. Como yo fui director virtual, yo fui director de la tesis de Sergio, que después vino en libro. Yo soy testigo del afán de Sergio de crear con ese entusiasmo tan propio un cuadro no solo verosímil, sino también verdadero de personaje y de su época. Como decía, Sergio levantó piedras, localizó, estudió con mucha atención documentos,
testimonios, una apasionada energía lo sostuvo en el compromiso consigo mismo, con tal fortuna que realizó un ensamble completo. No dio tregua al asombro y se puso en el lugar de sus lectores, a que nunca hay que agobiar con lecturas tediosas y pretensiones culteranistas. Eso es muy importante. O sea, nosotros debemos siempre escribir pensando en nuestros lectores, ¿no? Que nos digamos que encuentre placer, que encuentre una utilidad, que sea, digamos, que cuide los libros, que eduque con ellos, etcétera, ¿no? Es una escritura, la tuya es una escritura responsable, yo lo diría, correcta, empática, ¿no? Entonces, pues yo en realidad estoy muy, muy, muy contento de haber puesto mi granito de arena aquí en tu proyecto, ¿no? Con lo que yo te podía decir. Ahorita ya no quiero repetir algunas cosas que muy acertadamente han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero bueno, pues yo agregaría, ahora sí que con el riesgo de tener algunas repeticiones, que a pesar de su poca escolaridad, fue un orador brillante y atrevido, con una visión más allá de las fronteras mexicanas. Acordémonos, desde luego, de sus vínculos con personajes y organizaciones de Estados Unidos y Argentina. Desde muy temprano fue conspirador, líder de grupos, asambleas y manifestaciones obreras, diputado y senador, fundador de un partido político, el Partido Laborista, secretario de Estado, patrocinador del espionaje que ya también mencioné, actor principalísimo en el conflicto de la Iglesia contra el gobierno callista, polemista entre muchas otras cosas. También, queda muy claro, no es para tampoco detenerse tanto, sí fue el autor intelectual de la muerte de Francisco Fiel Jurado. Lo que él hizo fue, ser más obregonista que Obregón, lo que le valió, desde luego, una reprimenda, primero privada y después pública, desde entonces presidente Obregón a este señor Luis N. Morfiles, ¿no? Bueno, no quiero dejar ya un poco para ir saliendo de esto. Pues obviamente fue brazo principal de la derrota de las organizaciones gremiales anarcosindicalistas, que en su mejor momento agruparon a los sindicatos de industria, tales como electricistas, tranviarios, petroleros y ferrocarrileros. Al lado del tablero obrerista, en contraste, se encontraba el rank and file del sindicalismo cromista, con la presencia de, entre otros muchos, meseros, zapateros, boleros, pequeños comerciantes y operarios, que formaban una confederación de sindicatos de oficio, que evidentemente, pues en el mundo laboral, digamos, estaban en un plano bastante inferior. Pero gracias al apoyo dado por el Estado, que encontraba beneficios en una persona como Luis N. Morones, fue posible que él construyera su CROM, su partido laborista, y que eventualmente, derrotara a sus grandes enemigos. Morones fue amigo y aliado del dirigente estadounidense Samuel Gompers, fundador y eterno dirigente de la conservadora y poderosa AFL-CIO. Su alianza los hermanaba, así como su pensamiento y práctica antianarquista y anticomunista, en consecuencia con los gobiernos en turno. En fin, sería bueno ver. Sí, perdón. Sería bueno recordar algunos detalles, si ustedes quieren, anecdóticos, ¿no? De la época, ¿no? Con respecto
Morones. Morones era, yo casi diría que era como el personaje público por excelencia, fuera pues del gobierno. Bueno, estuvo también en gobierno, ¿no? Acuérdense del término, entre comillas, desmoronamiento del pintoresco y muchas veces caricaturizado o tentado, líder de origen electricista. Hubo una obra, ¿no? O sea, conocida, que era una obra en el teatro de revista, en un teatro de revista que se llamó El Desmoronamiento de Morones, en donde estaba, desde luego, animado por Roberto el Panzón Soto, que no pertenece a nuestra generación, por supuesto, pero que pues, era un empresario cómico bastante exitoso en su época. El Desmoronamiento de Morones le costó a Panzón Soto y a sus actores, pues casi que lo metían a la cárcel, pero por Portezquil, que fue el primer gran enemigo, ¿no? Emilio Portezquil, inmediatamente lo rescató y volvió a abrir el teatro que estaba clausurado, ¿no? Y yo digo que fue el más mentado personaje de la picardía política mexicana, pues con su apariencia física, sus joyas, siempre presumía un anillo costosísimo, sus Cadillacs, su mansión en Tlalpan, sus fiestas y sus casas, las grandes y las chicas, que le hacía un improbable líder legítimo de los trabajadores. Perteneció al sector maduro de la oligarquía revolucionaria, en que destacaron a Obregón y Calles. Pero con el paso del tiempo, sus errores evidenciaron un declive inexorable y las dudas acerca de su funcionalidad en un sistema que evolucionaba muy rápidamente. El sistema político mexicano evolucionó, desde luego, dentro de cierta trayectoria de una manera muy rápida. En fin, él va perdiendo, digamos, él va recibiendo el menosprecio paulatino de quienes en otra época fueron sus aliados y a quienes apoyó sus carreras. Fue objeto de ensayos presidenciales, él que tenía el derecho de picaporte para Palacio Nacional, ataques desde el interior de su organización y dificultades debido a sus desmesurados gastos personales. Como decía, acostumbrado al poder, optó por aliarse con los que fueron sus enemigos, sus adversarios de otras épocas. El asunto este de burlarse de Morones, ¿no? Con esto que decía del nombramiento de Morones, incluyó, eso no lo dice tu libro, no te lo digo yo, Sergio, por atrás, Cantinflas, que ya era un hombre con éxito muy temprano, como que fue empujado para que tuviera un debate con Morones y también con Vicente Lombardo Toledano. Entonces, finalmente no se dio. O sea, estos debates nunca existieron. Pero Cantinflas se había aceptado discutir de alta política con ellos. Yo creo que para fortuna de todos, ese debate pues no tuvo lugar. Aunque hubiera sido muy interesante, porque Cantinflas siempre apostaba que nunca le iban a entender. Y ese era fuerte, ¿no? Bien, pues yo con esto concluyo mi intervención, agradeciéndoles a todos ustedes su amable atención y desde luego felicitando una vez más a Sergio, desde luego a su familia por todo el apoyo, y invitarlo a que no deje las cosas así. Es decir, vamos a seguirle. Sí, hay que seguirle. Ya sé que no está fácil, y menos en tus responsabilidades. Pero no hay que abandonar este camino, porque esto salió muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias, Pedro. Nos agotaste. Realmente se ve que el tema te apasiona tanto como a Sergio y que
pues con toda justeza se puede hablar de un director espiritual, no en el sentido místico, sino en el sentido intelectual, lo cual se agradece. No sé cómo esté el tema de las preguntas, Noemí, si alguien va a pasar tarjetas y si ya las... No, sí, yo sé. Sí, perdón, Sergio, sí, pantalla. Pero que si alguien va a ir pasando preguntas, quiere alguna anotar alguna pregunta, ahí hay una persona con tarjetas para que vayan anotándolas. Y mientras escuchamos a la siguiente ponente, ¿no? También quiero recordarles que el libro está a la venta. Todo eso que han escuchado no es de gratis. Afuera está la mesa, están los editores y bueno, creo que lo que hemos escuchado de Luis N. Morones y del autor, pues es una invitación a que leamos esta apasionante biografía. Además, el género de la biografía, pues en mi opinión es muy sugestivo, porque no solamente es el acontecimiento histórico, sino es la vida de un individuo de carne y hueso. Entonces es un privilegio que alguien se meta en las entrañas, en la vida personal, en la vida política, en la vida social de un personaje y que lo comparta con nosotros. Entonces, bueno, la invitación a que compren el libro, a que puedan compartir con los que estamos aquí en la mesa el gusto de su lectura. Enseguida vamos a escuchar a la maestra y doctoranda Angélica Noemí Juárez Pérez. Angélica es licenciada en educación secundaria con especialidad en historia por la Escuela Normal Superior de México. Es maestra en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, donde actualmente cursa el doctorado en educación y diversidad. Es investigadora y directora del área de enseñanza y promoción de la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, es decir, de esta casa. Sus líneas de interés son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales de México y la enseñanza de la historia. Un gusto que estés en la mesa, Angélica, y bueno, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Primero quiero agradecer, bueno, yo siempre le digo rector, entonces espero que en esta ocasión me voy a tomar el atrevimiento de llamarle Sergio. Y bueno, primero le agradecemos a Sergio que haya pensado en el INER para la presentación de este libro. Y bueno, también quiero agradecer a todas y todos los asistentes. Después de 2 años de pandemia, este instituto se veía un poco triste, pero hoy día con toda esta sala llena, con este auditorio lleno, y además sepan que en el patio exterior colocamos una pantalla y tenemos otro espacio habilitado para las personas que nos están escuchando en el patio exterior. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Sergio, yo creo que espero no nos cobres comisión por haber llenado el auditorio, porque qué poder de convocatoria. Y para mí que trabajo en este instituto, pues me alegra mucho el que, como les mencionaba, después de 2 años de pandemia, pues estén reunidos familiares, amigos, interesados, y bueno, que este instituto vuelva a tener esta función primordial que es la divulgación de la historia y de los materiales que demandan de la Revolución Mexicana. Entonces, muchas gracias por pensar en este instituto para la presentación, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Me gustaría iniciar comentando que el próximo año el INERM cumple 70 años, justo los días 29 de agosto, vamos a cumplir en este año 69, el próximo 70. Están cordialmente invitados, invitadas a todas las conmemoraciones que se vayan a realizar. Y traigo esto a colación porque el decreto de creación del INER de 1953 señala que entre sus funciones está la de promover los estudios sobre la Revolución Mexicana.
Para presentar este libro, yo me di a la tarea de buscar qué se había dicho de Luis N. Morones en estas décadas, o al menos en los años recientes, y no me encontré actividades, no me encontré presentaciones y no me encontré ningún trabajo dedicado a Luis N. Morones. Entonces, también agradezco porque pues con esta presentación se abre un tema sumamente importante y además, sobre todo en este instituto que está ligado a la Revolución Mexicana y que no se había traído este tema a discusión o esta temática a la divulgación. Así es que también muchas gracias por inaugurar con este libro esta temática. ¿Desde dónde se había trabajado a Luis N. Morones en el INER? Pues en algunas situaciones como más relacionadas a otros actores políticos, por ejemplo, su relación con Plutarco Elías Calles, cuando fue en 1924 nombrado secretario de Industria, Comercio y Trabajo, y bueno, cuando se convirtió en su colaborador y poderoso, bueno, su colaborador más poderoso y cercano, ¿no? Una fuerza política muy importante de Calles fue Morones, y también se había trabajado sobre todo en biografías y textos que hacen referencia a Álvaro Obregón, sobre todo por lo comentado hace un momento, ¿no? Cuando los obregonistas y un sector muy importante de la opinión pública pues no pensaban que Calles y Morones hubieran sido ajenos al asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Y cuando Calles debe de deponerlo del cargo en el que ese momento se encontraba. ¿En qué otro aspecto se ha trabajado esta figura? Bueno, específicamente en aquel 10 de abril de 1936, cuando salió rumbo al exilio con el expresidente Calles, en compañía de Luis León y de Melchor Ortega, ¿no? Son como solamente estas relaciones a esos episodios cuando figura el nombre de este personaje. Y también, como se comentó hace un momento, en cuanto a temáticas, pues donde se recupera su figura, pues destaca las relaciones entre el Estado y la Iglesia durante la Revolución. Cuando José Joaquín Pérez, ¿no?, funda la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que no reconocía Roma, y contó con el apoyo de Luis N. N. Morones. Y bueno, también recientemente, ya con esta administración, cuando se está tratando de visibilizar y recuperar actores sociales o colectivos que hemos retomado la historia obrera, pues figura de manera importante. Pero son estos momentos algo aislados que esta figura que se empezó a trabajar, y bueno, creo que este libro sin duda va a nutrir la Biblioteca de las Revoluciones de México. Se escribió, como también se mencionó hace un momento, para un público general, para un público académico, y creo que quienes nos visiten en un futuro pues van a encontrar un texto valioso para profundizar en las investigaciones o aquellos interesados en estudios biográficos y de historia obrera. Bueno, ya dimos los agradecimientos. ¿Cuál es el argumento central que trabaja este libro? Bueno, el argumento del autor es que Luis N. Morones se configuró como un personaje clave en los tiempos de conformación del Estado postrevolucionario. Y bueno, el trabajo aporta elementos para el estudio de los procesos políticos ocurridos en México durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Algunos de estos pues todavía persisten en la actualidad, algunos de estos rasgos son muy característicos del sistema político mexicano, ¿no? Y de ahí que derive esta necesidad de hacer una revisión histórica que contribuya al análisis de estos procesos que los conformaron, ubicando los elementos que se mantienen vigentes, así como los factores que han determinado esta vigencia. Como pudieron escuchar mi semblanza, yo me dediqué mucho a aspectos educativos y no podía dejar de pensar en el Elbester Gordillo hace un momento cuando también la mencionaron. Sergio Miguel Cedillo Fernández reconstruye la trayectoria de Luis Morones Negrete desde dos escenarios teórico-metodológicos.
Por un lado, uno que alude a la nueva interpretación del valor y alcances de los estudios biográficos, pero no desde un estudio de bronce ni panegírico, como enfatiza el autor, quien señala que este esquema analítico no implica la personalización del fenómeno histórico, sino por el contrario, implica colocar al contexto y al personaje. Es decir, no nos vamos a encontrar esa obra biográfica descriptiva en la que solamente se trata de enaltecer o no a la figura de un prócer. La división cronológica, mediante la que se hace patente la vida y obra de Morones, refleja una imagen que se explica en la relación directa con el contexto histórico que le tocó vivir, cultural, social, político y económico, y de igual manera permite resaltar la participación desempeñada desde la trinchera de la organización sindical de la década inmediata al término de la Revolución Mexicana. Por supuesto, sin hacer a un lado los claroscuros que todo humano posee durante su existencia. Durante los años previos al estallido de la Revolución Mexicana y durante el desarrollo de esta, el movimiento obrero en México creció de manera paulatina. Por ejemplo, la Casa del Obrero Mundial, que se desarrolló entre 1912 y 1917, siendo una organización importante en la generación de experiencias de lucha para sus miembros. Entre ellos aparecería Luis N. Morones, quien en 1914 fundaría el Sindicato de Electricistas, desde el cual cobraría mayor importancia el Movimiento Obrero Nacional. También se funda la Confederación General, en el que, además de las presentaciones en las que trabaja, labora y se desarrolla Luis N. Morones, pues nos enfrenta con aquellas que también trataron de hacerle frente a este personaje, ¿no? Se funda la Confederación General de Trabajadores en la Ciudad de México, Central Obrera Anarcosindicalista, que aglutinó a varios de las organizaciones más combativas de la época para hacer contrapeso a la oficialista y conservadora CROM de Luis N. Morones. La confederación estaba compuesta principalmente por uniones y sindicatos de obreros textileros, panaderos, telefonistas, sastres, zapateros, tranviarios, sindicatos de la construcción, así como la Unión de Mujeres Libertarias, del Sindicato de Obreras y Obreros de Perfumerías y la Unión de Resistencia del Palacio del Hierro. Esta Confederación General de Trabajadores tuvo mayor influencia en las fábricas situadas en la zona de San Ángel y Tizapan, aquí en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de las instalaciones aquí del INER, también por eso lo traigo a colación. Este libro nos permite conocer más sobre el proceso compartido del movimiento obrero y el sistema político postrevolucionario, además de que conoceremos más sobre uno de estos líderes obreros. En síntesis, el autor representa a Luis N. Morones como un individuo clave en la cimentación del sistema político y después de ello ofrece varias conclusiones sobre temas que identifica vitales en su actuar político, entre ellas las del auge y la caída y persistencia de la CROM, los sindicatos, partidos y el gobierno, los universitarios y las élites políticas, las estructuras institucionales y mecanismos de control, el Estado y la religión, la acción política de Morones fuera de México y su papel como cimentador, aliado y víctima del presidencialismo mexicano. El aparato crítico se citan las investigaciones en torno a dicho personaje, y justo me había llamado la atención que el autor más citado es Pedro Castro, y bueno, ya vi por qué, ¿no? También es el tutor de este trabajo, que fue producto de una tesis y ahora convertido en libro. Yo revisando las bibliografías, bueno, es el autor más citado. En gran parte del aparato crítico, bueno, se destacan las características generales y los aportes de este personaje, pero a través del libro de Sergio Cedillo, quien tejió una biografía
política y sólida, fundamentada, que abona al estudio de quienes en un futuro podrán dedicarse a estudios biográficos, historia obrera, pero sobre todo la conformación de los movimientos obreros y de la política en México. Espero que la gran convocatoria, que este gran auditorio que hoy está recibiendo este libro, se replique en futuras presentaciones y que este libro tenga pues el gran recibimiento que en este momento están ustedes presenciando. Felicito al autor y nuevamente muchísimas gracias por tomar en cuenta al INERP para hacer esta presentación. Muchas felicidades. Gracias, Noemí. Pues reabrimos este espacio con el pie derecho, con una excelente publicación, y cerramos este acto con la participación del autor, del doctor Sergio Miguel Cedillo Fernández. Es licenciado en ciencia política, maestro en estudios sociales, doctor en estudios sociales, los tres grados cursados en la UAM Iztapalapa. Hizo también el diplomado en Nueva Gerencia Pública y Políticas Sociales por la Universidad Iberoamericana, Universidad de Chicago, y también el diplomado en Análisis Político Estratégico en el CIDE. Repito, tan golpeado por la 4T. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UNITEC, en el Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la Universidad La Salle, en la Universidad del Valle de México, en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Sergio Cedillo ha ocupado diversos cargos directivos en la administración pública y en el Poder Legislativo. Fue subdirector de Desarrollo Social, coordinador de Regularización y Tenencia de la Tierra, director territorial y director general de Desarrollo Delegacional, todos estos cargos en la entonces Delegación de Iztapalapa. Fue integrante y secretario técnico del Comité de Asuntos Editoriales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la Cámara de Diputados se desempeñó como asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales. En el Congreso del Estado de Michoacán fue director de seguimiento a comisiones y asuntos contenciosos. En la Secretaría de Gobernación ocupó recientemente el cargo de director de análisis y políticas públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Actualmente es rector de la Universidad de la Ciénega en Michoacán. Asiduamente publica textos en revistas de divulgación y arbitradas. Su más reciente publicación es el libro que hoy nos convoca. Sergio Cedillo es hijo pródigo del pueblo de San Sebastián Tecolotzitlán. Es un gran amigo y un excelente ser humano. Un hombre más que inquieto, obsesivo, hiperactivo. Monotemático por temporadas, porque agarra un tema y no lo suelta hasta dejarlo sin carnita, en los puros huesos. Si es temporada electoral, 48 horas seguidas armando despensas. Si descubre el paso doble, los canta y los baila en su recámara y en los carnavales. Si le da por el cine, se acuartela en la Cineteca Nacional y en Fast Track se vuelve experto en Kurosawa, Tarantino, Herzog, Cronenberg, Lynch y, por supuesto, en su gran gurú, Almodóvar. Si caminando por el centro de la ciudad se topa con un archivo histórico, desaparece de la superficie terrestre durante meses y solo nos enteramos de su existencia porque manda fotos de códices, planos y manuscritos. En fin, todo un estuche de monerías, nuestra estrella de la noche, Sergio Miguel Cedillo Fernández. Pues muchas gracias a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la extraordinaria hospitalidad brindada por el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al doctor Felipe Ávila Espinosa, esta oportunidad de presentar aquí este libro. Desde luego, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, en particular al posgrado de Estudios Sociales,
y al Consejo Editorial de la División de Ciencias y de las Humanidades. La unidad Iztapalapa ha sido esa casa abierta al tiempo para muchos de nosotros, en donde hemos encontrado no solamente la formación académica, sino también excelentes y extraordinarios seres humanos con quienes me he formado y también he compartido momentos muy importantes. También quiero externar mi agradecimiento a la editorial Bonilla Artigas, en especial a su director Juan Luis y a mi editor Andrés Ursúa, quien espero que esté viendo esta transmisión, y además aprovechar para saludar a quienes nos están viendo por medio de las redes sociales. Desde luego, y aquí diría, ¿por qué pedirle a César y a Fernando que fueran quienes presentaran? Y sobre todo porque ellos han estado, están en el trabajo periodístico, porque me parece, necesitaba esa visión fuera de los historiadores que dictaminara si efectivamente el libro es atractivo o no, y pues creo que pasé o al menos eso me lo dijeron y me da gusto. Desde luego agradecerle a Noemí con quien hemos empezado una relación institucional, y ahora te agradezco, Noemí, igual si me permites hablarnos de tú, y cerraría esta parte, bueno, no esta parte, sino de los presentadores, desde luego a mi maestro Pedro, que abordaré algunos detalles más adelante. Desde luego quiero agradecer a mis amigas, amigos, a mi familia que me está acompañando, con quienes he compartido momentos de todo tipo a lo largo de casi 45 años. Seré ya muy breve porque creo que ya han abundado bastante sobre el libro, simplemente enunciaré algunos elementos más. El libro es el resultado del trabajo de muchos años en el que pude consultar efectivamente diversos fondos e instituciones, y ahí encontré una extraordinaria solidaridad de mujeres y hombres que están dispuestos a facilitarnos la tarea a nosotros los historiadores. Sin esos hombres y mujeres que trabajan en las hemerotecas, en los archivos y que nos dan ese detalle, que si nos vamos simplemente por los índices, no avanzamos. Y creo que ese es mi, no quisiera dejar fuera a nadie, pero agradecerles a todos esos mujeres y hombres que hicieron muy fácil la obtención de información. Una vez hechos estos agradecimientos, quiero abordar pues algunas reflexiones del libro que escribí y que pongo a consideración de ustedes. Primero, trataré de responder una pregunta: ¿por qué o para qué escribir una biografía? Este cuestionamiento se da incluso en la propia historiografía mexicana, pues considera que justo esto que decía Noemí, la biografía forma parte de la llamada historia de bronce, en donde se construyen estas narrativas de héroes y villanos, en las que se enaltecen virtudes reales o ficticias de los primeros, y se emite un juicio condenatorio del personaje, ¿no? Y una vez que ya hay un juicio, pues entonces, ¿para qué investigamos? Si el personaje ya fue condenado, ya no hay que investigar, ya no hay que presentarle al lector, a la lectora, pues, elementos. Pero justo aquí es donde interviene Pedro Castro, y donde plantea un esquema que ayuda a construir la vida política del personaje y muestra un esquema cuando hace la biografía de Obregón, de Soto y Gama, Antonio Díaz Soto y Gama, y de Álvaro, Francisco Serrano y Adolfo de la Huerta. Es decir, un esquema donde vamos a analizar el personaje. Y respondiendo, la vida privada, pues habría que preguntarse a esos personajes y a muchos otros políticos y políticas mexicanas si tienen vida privada y si no en realidad viven permanentemente para la política. Más bien creo que esos hombres y mujeres que deciden volcarse, como lo hizo Morenes, a la vida política sindical o partidista, pues deciden renunciar a su vida privada. Me parece que ese sería... ¿dónde está la vida privada? Pues no tenían vida privada, vivían permanentemente para la política, era una acción política permanente, y Morones pues llega al final de su vida pues retirado, pero por cuestiones de salud, pero si él hubiera podido seguir estaría participando, aunque sea como le denominaron al final en la CROM, el consejero honorario. Pero lo que uno ve en personajes como Morones, y podríamos citar a muchos otros como la propia Elvester Gordillo o Porfirio Muñoz Ledo, personajes que hasta el final de su vida harán política, que no conocen otra cosa. Yo creo que eso es cuando hay el cuestionamiento de la vida privada, los detalles. Pues exactamente, viven para y de la política, y aunque ya no estén en un espacio de poder, buscarán estar llamando la atención. Y creo que Porfirio Muñoz Ledo es un excelente ejemplo
cuando no es embajador en Cuba, lanza su iniciativa de la fundación, ¿no? Y con todo esta oratoria bastante llamativa, pero que muestra que un político siempre está buscando el reflector, siempre está tratando de estar en la palestra. Y a veces lo logra, como Morones. Cuando uno piensa que ya está muerto, de repente hace una jugada magistral y se alía con personajes como Juan Domingo y Eva Perón. Y termina siendo aclamado, ya cuando pensaban que había desaparecido, termina siendo aclamado ahí en el Luna Park, y le organizan y lo reciben y hace eventos, en fin. Bueno, no, eso no. Quisiera seguir en este tema de las biografías. Tenemos muy buenos biógrafos en México. Tenemos los trabajos del maestro José Zabaledés, de Begoña Hernández y Lazo, acabo de ver el de Demetrio Vallejo allá arriba, también el doctor Paxman. Y regresando a este esquema, y me parece importante rescatarlo, no en un ánimo de elogios desmedidos, ¿no? Sino justo este esquema que Pedro Castro enseña muy bien y que funda una escuela en la historiografía mexicana, es que no tenemos que abundar tanto en los detalles íntimos, en los devaneos personales, aventuras amorosas, en fin, por más atractivo, más tentador que sea. Bueno, siempre llamará la atención saber si tuvo una o dos familias, sino lo que necesitamos es colocar todos estos detalles que lo hicieron relevante como hombre público. Ahí es donde me parece que es lo importante de la biografía. Pues es relevante quizá para pues como un comentario ahí, si se iba o no de parranda Morones. Me queda la duda, porque un hombre que tiene esa actividad difícilmente podría estar soportando una cruda y luego tener que ir a un mitin, en fin. Pero, queda ahí para dilucidar la. Pero lo curioso es que son sus enemigos quienes empiezan a propagar esa idea de que Morones organizaba unas bacanales o fiestas tipo del Gran Gatsby de Fitzgerald, en fin, ¿no? Quiero ir cerrando con esta invitación a leer el libro, con este reconocimiento a la metodología que Pedro Castro plantea, y que yo la tomo, y que me parece también pues lanzar la provocación para que aquellas que quieran escribir una biografía, y tenemos muchos personajes en México, uno de ellos es, por ejemplo, el Ester Gordillo, efectivamente, que al igual que Morones sobreviven a las crisis, sobreviven a lo que ya parecía su debacle y de repente aparece. Quisiera yo cerrar con que me parece que, además de todos estos detalles que ya se comentaron sobre la participación política de Morones, creo que también encontramos yo encontré, y quiero participarlo con ustedes, es esta voluntad férrea por trascender. Es esta idea que efectivamente tiene desde que es un adolescente de que tiene que trascender. Y diré, y con esto cierro, que es lo que termina. Porque mis padres muestran esa voluntad férrea por trascender. Y aquí es donde uno no se puede separar la parte personal con la parte profesional. Cuando uno va encontrando estos esquemas que van, como el que plantea Pedro, de ir integrando, y después viene el reflejo de lo que ve en la familia, termina encontrando la clave para hurgar más por el personaje. Este personaje que hasta el final de su vida tiene la voluntad de ser un político, voluntad de trascender. Queda, desde luego, ahí, yo no quisiera entrar, no caigo en la provocación que ya me lanzó Fernando y que me han lanzado de por qué ponerle perverso. Lean el libro y ustedes encontrarán o determinarán si efectivamente el trabajo que inicia Morones allá en 1915 fue perverso o no, si pervirtió efectivamente las relaciones entre la política mexicana y el movimiento obrero. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Paco. Gracias por esta extraordinaria conducción. Fernando, doctor Castro, César, Noemí, muchas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarme.
Bueno, pues cerramos con algunas tarjetas que nos hicieron llegar. Lamentablemente solamente hay un micrófono y hay que estar llevándolo y trayéndolo. Bueno, saludos de la alcaldía Benito Juárez, saludos de Xochitepec, saludos de Iztacalco, saludos de Tultitlán, saludos de Monterrey, saludos de Tijuana. Y hay una persona que se llama Arnulfo R. Gómez, que manda el siguiente comentario. El uso de la inicial intermedia en el norte de México era muy común. Tal es el caso de mi abuelo, el general Arnulfo R. Gómez. Su madre era Robles, de apellido, y muchos otros generales también lo usaban. Yo creo que el comentario merece un aplauso, el nombre y el apellido, por supuesto. Voy a hacerte tratar te leo las preguntas, Sergio, para que, no sé si quieras tomar nota o si quieras que te las pase. Dice, ¿qué personajes de Iván Martínez, qué personajes contemporáneos le recuerdan a Luis N. Morones? ¿Y por qué? O sea, ¿qué personajes? No sé si de la 4T o no especifica, te recuerdan a Luis N. Morones, ¿no? ¿Por qué te interesó investigar y escribir sobre este personaje? ¿Qué fue lo que te motivó? Felicidades, René Rivas. Ulises Ortega dice, felicidades por esa gran obra, seguramente ya la leyó, no lo dudamos. ¿Puede el autor ahondar en la cruzada anticomunista de Luis N. Morones y su amistad con Jorge Prieto Lawrence? Es una versión, la de Luis N. Morones, del macartismo a la mexicana. Una pregunta ciertamente provocadora, maestro Sergio. Y dos que acaban de entregarnos ahorita. Dice Silvia Oliva, saludos Silvia. ¿De qué forma la investigación reivindica a Luis N. Morones? Según Sergio Cedillo, la simbiosis perversa, entre comillas, es cíclica o continua en el sistema político mexicano. Te paso ahorita las preguntas, Sergio, si quieres, para que no te distraigas escribiendo. Licenciado Cedillo, la cultura de investigar para sus conceptos biográficos de la historia obrera muestra que seguiremos aprendiendo más. ¿Cuál es el enfoque que da hacia la educación con su tarea? Guadalupe Castillo. No es anuncio, pero ojalá se le haga llegar la petición. Yo creo que un personaje que podemos ubicar con las similitudes de Morones es a la profesora Elbester Gordillo. Es decir, está, y además en el planteamiento de las dos modelos organizativos. Por un lado su partido y por otro lado el sindicato. Creo que en ese sentido Morones plantea una ruta de la organización sindical y el partido. Lombardo lo intenta hacer con el Partido Popular y la Confederación de Trabajadores de México. Y Lombardo y Morones reciben el mismo trato del sistema, los bloquean. Y eso lo entiende muy bien Fidel Velázquez. Fidel Velázquez entiende que no va a poder construir un partido y que en todo caso la CTM permanezca dentro del PRI. Yo creo que los personajes contemporáneos que se asemejan más a Morones podrían ser Elbester Gordillo, con esta idea del partido y la organización sindical, y que alcanza niveles de poder similares a los de Morones, con la única y gran diferencia es que no llega a ser secretaria de Educación, como Morones sí llegó a ser secretario de Industria y Comercio. ¿Reivindica el personaje? No lo sé. Esa sería lo que le quede al lector si efectivamente estoy reivindicando al personaje. Mi intención no es reivindicar al personaje, es un personaje que no se le puede reivindicar. Es un personaje, es un político hecho y derecho, con todas las mañas, con todas las luces y sombras. Alguien me dijo alguna vez que eran más sombras que luces, pues que está ahí.
el lector tendrá que ver si efectivamente este personaje fue perverso o no. A la luz de muchos y de muchas, sí fue un personaje perverso. A la luz de otros y otras tantos, no es un personaje perverso. Ahí pongo las opiniones que tuvieron varios de sus contemporáneos y la descripción que hacen es que es un personaje que trasciende a su tiempo, enemigos del propio Morones. Entonces, me parece que hablar de la reivindicación, pues que el lector, la lectora juzguen si efectivamente estoy reivindicando al personaje o efectivamente caigo en la tentación de un personaje ya juzgado o como me dijo algún autor que entrevisté, dice, sobre eso ya no investigué. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Entonces, lejos de desanimarme, pues investigar más, porque pues siempre de Napoleón están saliendo biografías de personajes históricos. Siempre habrá algo que decir, como ya se mencionó. Y yo quisiera cederle la palabra al doctor Castro para que conteste efectivamente sobre el macartismo, que es un tema que él ha estudiado, y justo le daría el preámbulo. Justo llama la atención que Morones, y ahí es donde yo me quedo con la duda si fue realmente un ferviente anticomunista, que no es solamente partir de la cruzada que tiene en la década de los 50, sino desde la formación de la CROM se manifiestan anticomunistas. Me queda la duda si es mero pragmatismo político o es un principio de él, un principio ideológico. Conociendo al personaje que era alejado de la ideología, creo que fue más bien una forma plantearse, de presentarse ante el escenario político y tener las oportunidades. Pero, doctor, te doy la palabra. Sí, bueno, sí es una pregunta muy interesante. Voy a empezar diciendo, los tiempos anticomunistas de Morones y los tiempos anticomunistas de Preto Lauren no coinciden, son distintos. Es decir, cuando el movimiento obrero debe ser, digamos, controlado por la revolución, ¿no? Se tiene como enemigo principal al anarcosindicalismo. El anarquismo en México, el anarquismo llegó a México mucho antes que el comunismo. El marxismo llega mucho después. De hecho, no hay una gran preocupación por parte del Estado respecto a la fuerza que pueda ir tomando el comunismo en México. Además, tomen en cuenta que el Partido Comunista Mexicano nunca fue un partido importante, nunca fue un partido fuerte. Digo, tampoco la situación se lo permitía, y si algún control pudieron haber tenido los comunistas en el movimiento obrero, fue bastante marginal. Los anarquistas, sobre todo que eran una organización internacional muy fuerte, que estaba desde luego, sobre todo a partir de los Estados Unidos, curiosamente, ese sí era motivo de preocupación. Por eso se vino esta represión repetida sobre la Casa del Obrero Mundial. El problema eran los anarquistas, no eran los comunistas. La Casa del Obrero Mundial, yo no registro ningún comunista, más bien anarquistas extranjeros, además. Y para los anarquistas, o para el anarquismo internacional, digamos, en México había una nueva aurora, ¿no? Que era la aurora de la revolución, a partir de la cual pues iban a salir muchas cosas para el mundo. Incluso el mismo nombre de la Confederación Regional Obrera Mexicana, curiosamente es inspiración anarquista, ¿sí? Porque acuérdense que es regional, el término regional utilizado en los anarquistas. Pero Morones se movía como mejor podía. Bueno. Después vino esta alianza muy efímera en el almazanismo de Morones con Jorge Prieto Labres. Jorge Prieto Labres era una especie, si me permite, como una
como un abuelo ideológico del panismo, desde luego con otras características. Eso era Jorge Bertolández, con todo y con todos aquellos elementos colgados del anticomunismo que tuvo siempre el PAN. O sea, eso era Bertolández. Él había sido activo en el Partido Católico Nacional y después tenía su propio partido, un partido muy de clase media, no ideologizado. Eso es muy importante. No era ideologizado. Ahora, hay una coincidencia temporal en la acción política. Ahora, Morones siempre fue anticomunista, pues obviamente, sí, pues tampoco reconoce otra cosa más que lo que él conocía. Y por otro lado, en el caso de Jorge Bertolández es un producto típico de la Guerra Fría. Jorge Bertolández era un típico producto de la Guerra Fría. Incluso se decía que Jorge Bertolández recibía fondos de la CIA. Ustedes saben que en México, pues hay toda una, hay toda una acción anticomunista, sostenida por la CIA y sostenida por la Iglesia Católica Mexicana. Entonces, estamos hablando, pues, naturalmente, a partir de la época de la Revolución Cubana en México, donde la Estados Unidos, la CIA, se preocupa muchísimo de que haya comunismo en México, a la cubana, y también la Iglesia Católica, que perversamente se salió a la CIA, hablando de las perversidades a las que tanto hemos hecho referencia aquí. Entonces, realmente no coinciden, no hay una... no hay ni siquiera una relación personal entre ellos. Donde sí hubo una relación personal fue de don Jorge, como le decía, yo lo conocí, tuve la suerte de haber platicado con él en varias ocasiones. Él sí coincidía, me dijo cosas, desde luego que me interesaban, él sí coincidía con Sotrigama, porque Sotrigama también fue un alguien que se fue, marginando, o lo fueron marginando, en el plano político, y también Bertolabres era muy católico, Sotrigama era muy católico y también era muy anticomunista. Claro, alguien me dirá, no, pero es que cuando el Partido Liberal y el anarquismo y el de este, sí, pero estamos hablando de épocas muy pretéritas. O sea, Sotrigama sí se conectaba muy bien con dos personajes a quienes él veía y se frecuentaban. Uno era Jorge Bertolabres y el otro era ni más ni menos que José Vasconcelos. Pero por ahí no aparecía Morones. Insisto, son dos tiempos distintos de estos personajes. Creo que con esto yo pueda haber respondido a esta inquietud. Sí, perdón. No. Bien, pues con esta intervención del doctor Pedro concluimos la presentación de este libro. Me parece un acierto, un éxito, Sergio. Hay una concurrencia aquí adentro en el salón y afuera, un éxito absoluto, y de gente pues que no solamente te admiramos y te queremos, sino también de gente que nos interesamos en la historia de México, ¿no? Y los personajes de la historia pues se repiten, entonces es importante echarle un ojo a la vida de estos personajes para más o menos saber en dónde estamos parados. Pues solamente me queda agradecer la presencia de todos, de todas, de todes. Y pues no sé si haya algo después de esto, Sergio, ahí sí, ya no sé. Hay un vino. Ah, pues nos ofrece el autor un vino tinto para acompañarlo en este festejo. Muchas gracias por su asistencia.
Perdón, nada más una omisión imperdonable y que no podía cerrarla. Agradecerle a los descendientes de don Luis N. Morones, que se encuentra aquí una de ellas. Un aplauso. Quienes justo me dieron todos los elementos para comprender que era un político de tiempo completo y que la familia estaba en un lugar paralelo. Muchas gracias. Gracias por todo ese apoyo. Muy bien.